nada, queremos ser solidarios con la parte de Valencia y nada más, gracias. ¿Qué habéis traído? Pues ropa de mayor, ropa de persona mayor, manta, sábana y básicamente eso. Empezamos ayer sábado de 11 a 1 y de 6 a 9. Fue todo muy bien, fue todo súper genial. Conseguimos llenar dos camiones. La gente nos está recibiendo muy bien, es súper solidaria. Nos ha traído comida, agua, comida para bebés, comida para perros, sábanas, ropa. Nos están donando incluso colchones, carritos de bebé, cuna. O sea, súper bien. Muchísimas gracias a todos. Recordaros también que vamos a estar hoy el día completo, esta tarde también estamos de 6 a 9 y que a partir de mañana lunes vamos a estar de 6 de la tarde a 9 de la noche. Por la mañana nos vamos a dedicar un poco a ordenar y a coordinarnos entre nosotros. También comentaros que mañana lunes nuestra intención es que salgan dos camiones completos llenos de agua, comida, leche, productos de higiene personal, pienso, también va a salir muchísima ropa. Ahora mismo tenemos dos ya para salir mañana, más otro que se ha incorporado de Frank, que va a llevar ropa. Y nuestra intención es seguir llevando a lo largo de la semana muchísimos más camiones porque la gente es súper solidaria. Nos ha pillado un puente de por medio, muchísima gente está fuera o incluso el supermercado cerrado. Así que esperamos que a partir de mañana lunes recibamos muchísimas más cosas. Pues quisiera darle las gracias sobre todo a la familia Porcel por todo lo que están haciendo por nosotros, porque sin ellos no tendríamos una logística tan genial y tan coordinada, por todo el apoyo que nos están dando, por toda la solidaridad que están teniendo con la causa, y que muchísimas gracias por todo, porque sin ellos de verdad que esto no sería posible. Hay un chorreo constante de personas, de dulcentinos trayendo productos y luego lo estamos derivando a una nave de una empresa de transporte que está colaborando con nosotros, a Porcel, que además de aquí le queremos dar las gracias públicamente. También se nos ha ofrecido Contraluz, Transur, transportistas privados, o sea, tenemos que lo que haga falta se lo pidamos para llevarlo a Valencia. Además llevamos día y medio, porque bueno, empezamos ayer sábado, es domingo a mediodía. Y bueno, pues lo que esperamos es que esta semana pues siga en el mismo sentido. ¿Cómo estamos organizando el punto de entrega? Pues nosotros, por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias, está organizando la ayuda de los ayuntamientos. Y bueno, pues ya estamos en el último momento de que nos marquen exactamente el punto en el que tenemos que llevar ya a Valencia, a la zona, y en eso es lo que estamos ahora mismo. Evidentemente de la logística, se está dando de alimentos, de ropa y demás, pues también desgraciadamente tenemos allí ciudadanos nuestros, de Lucentino, que están en la feria de la zona de Valencia, se han visto bastante afectados y estamos en contacto directo con ellos y bueno, nos han pedido que hagamos las gestiones que podamos para enviar maquinaria porque la zona de recinto ferial donde está, pues está bastante, como hemos visto en la imagen, ¿eh? Eso es un caos. Vale, entonces ya esta mañana, gracias a una empresa de aquí Lucena, ya han salido maquinaria para allá, la empresa Aroan, y se están haciendo las gestiones con otras empresas también de aquí de la localidad para enviar la maquinaria que ellos nos están pidiendo para ayudarlos para poder sacar su aparato, su atracción, que sea su vida, que es su medio de vida, ¿no?
que de aquí se siguen recogiendo cosas. Nuestros compañeros de Protección Civil no paran de recoger, de recibir, y vemos la cantidad de gente. La perspectiva es de que esto va a ir aumentando, porque la cantidad de gente que está llegando y que nos sigue preguntando cuál es la necesidad, ahora mismo la necesidad sigue siendo la misma. Si a lo largo de estos días va cambiando, tenemos también, agradecemos a los medios de comunicación, que son la fuente por la que la población más fácil se va a informar. Si nos cambian y ahora nos dicen, pues ahora necesitamos otro tipo de cosas, a través de los medios, por favor, pedimos que sigáis ayudándonos en trasladar esa información.